se ha planteado desde el Ministerio de Salud la, la definición de iniciar el proceso de toma de requisitos para una primera etapa, que es recepción documental, iniciación de los expedientes para la gestión de habilitación de esta temporada de piletas abiertas, y una vez avanzado en todo este, en este plazo, inicia el 1 de noviembre y se mantiene durante el tiempo de vigencia de la temporada. El objetivo es avanzar sobre el aspecto documental y todos los trámites que hacen referencia a esto, y cuando se determine la fecha de liberación de inicio de la actividad, ya estén completados todos los trámites. 58, 59 establecimientos. Bien, ¿y estamos viendo con un número similar o más? Y han tenido un número parecido, se mantienen estables en las peticiones, se han ido incorporando algunos procesos de piletas municipales que se han ido sumando a los clubes de actividades deportivos múltiples que ya son los conocidos, se han ido incorporando a los natatorios municipales también. Bien, ¿se ha hecho multas o saben si hay algunos balnearios que no tengan las habilitaciones y que funcionen igual? Y no, no se ha liberado, es decir, a ver, no hay ninguna, excepto la actividad de piletas cerradas y climatizadas, no hay otra actividad en natatorios en el curso del año hasta el momento que se autorice la actividad. Tenemos que hablar de...